Mariana, ya que te está bien, vamos a hacer lo siguiente ya. Termina el examen. Yo voy a hacer unas cosas. Yo voy a hacer una clase de Zoom con vos. Te voy a pasar el enlace y te voy a grabar el examen que vas a dar oralmente para que yo lo tenga como evidencia y lo tengo para mí y para vos. Voy a armar un portafolio de evidencia y ahí te lo voy a poner. Ya, está bien. No pude hacer el documento, te lo voy a enviar después, pero vos andas escribiendo entonces lo que yo te pedí que hagas oralmente. ¿Te parece? Ya va a ser hora para que entremos, por favor. ¿Ya? Ya, Mariana Pereira, está bien. Tienes razón, ¿ya? Gracias. Good morning, students. Good morning, teacher. ¿Cómo están, alumnos? Buenos días. Good morning. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, Lisa. Pero ¿cómo me escuchan bien? Bajito. ¿Me escuchan bien? Ahora, ¿me pueden escuchar mejor? ¿Sí? Hola. Students. Sí, Lisa, se le escucha perfecto. Ah, ya. Yeah. Thank you very much. Muchas gracias. Bien, están ingresando su asistencia al grupo. Vamos entonces a empezar nuestro examen. Primero voy a hacer unas recomendaciones. Voy a explicar cómo va a ser el examen. ¿Cómo descansaron, alumnos? ¿Cómo amaneció
el clima, les gusta este clima. I love this weather because all the time it's very hot and this weather is wonderful because it was so hot. I love this weather. Bien, esta de malas recomendaciones, ¿no, alumno? Vamos a dar examen y esto se queda grabado. Entonces es requisito que todos tienen que abrir su cámara, alumno, todos. Entonces, por favor, deben encender su cámara en el momento que demos el examen, ¿ya? Es importante esa recomendación que me dan desde dirección. No pueden estar dando el examen y con su cámara apagada, ¿ya? Bien, a ver, antes de empezar nuestra clase, yo primeramente debo felicitar a los alumnos porque pudimos hacer un trabajo de grupo y gracias por la solidaridad que han tenido, por la comprensión que han tenido por ciertos compañeros que no pudieron integrarse en ese grupo, ¿no? Saben, alumnos, que hay problemas en el país, ¿ya? Y cada persona es un mundo, entonces no sabemos cómo vive cada persona, ¿no? Cómo trabaja. Hay alumnos que están trabajando y en este bloqueo han tenido que ir y volver y ustedes han visto lo difícil que está la situación, al menos la semana pasada, y sigue todavía, ¿ya? Entonces, imagínense llegar a casa y qué ganas vas a tener de siquiera agarrar un lápiz, ¿no? Pero eso no justifica que no se haga, ¿no? Pero entendiendo la situación, se les ha dado ayer la oportunidad de que los alumnos que no participaron en grupo puedan, en la siguiente actividad que vamos a tener, ellos puedan crear un grupo, ¿no? Entonces, les agradezco a los dos por su solidaridad. Otra cosa que me apena mucho, alumnos, haberlos hecho trabajar día domingo. Mil disculpas, no sé hacer eso, pero no había otra forma, alumnos. Espero que me entiendan que en un mes, o sea, ni siquiera es un mes, llevar todo este tema es demasiado, es demasiado maratónico, ¿no? Entonces, yo tenía dos caminos, completar mi plan de trabajo o que los alumnos aprendan. Y no hay otra forma para aprender que haciendo. No hay, yo no encuentro otro método más efectivo que 20% es la parte teórica y 80% es la parte práctica. Y en la vida todo es así, ¿ya? Entonces, si vos no haces, no aprendes. Ahora, también, alumno, yo quiero recordar. Hello, good morning. Quiero. Tengo que acomodar. Quiero también expresar que agradecer a las personas que se han hecho responsables de su grupo, ¿ya? Sé también, alumnos, ¿ya? Yo también he sido alumna, he trabajado en grupo y todo. Sé que a veces la persona encargada es la que más trabaja, ¿ya? Se confían algunos alumnos que lo va a hacer la compañera, ¿no? Entonces, ahí entra la parte de integridad, ¿no? Entonces, es difícil, peor en esta época. Peor en esta época, alumno, ser íntegro en lo que uno hace. Entonces, lo que uno siempre cosecha. Es importante que... ¿Mamá? Alejandra, creo que tu micrófono está abierto. Alejandra Paredes. Es importante, alumno, que lo que uno siembra cosecha. Si han habido lagunas, ustedes tienen que, por su cuenta, poner y practicar, porque al final el conocimiento se queda con cada uno, ¿no? Y puede ser un curso y ya pasó, pero si ya estás estudiando, sacarle el provecho y
y trata de aprender lo más que puedas. No sé si tienen alguna pregunta antes de que prenda la cámara, por favor, antes de que empiece a grabar. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar el examen? Hello. Nada, no van a preguntar nada. Ni un comentario, teacher, ¿por qué no se hizo trabajar domingo? O no sé, algo, pues alguna, algo. O aprendieron. Yo quedé muy contenta con su trabajo, alumnos. Parecen diseñadores ustedes. Me imagino que en todas sus materias deben presentar así. Sus docentes deben estar felices de tener muchos trabajos tan bonitos. Me alegra muchísimo, alumnos, su trabajo de calidad. No lo hacen por hacerlo, hacen con mucho cariño. Ya ahí se ve la diferencia. A ver, alumnos, algo antes de empezar el examen. ¿Nada? ¿Cuánto, teacher, cuánto tiempo es la duración del parcial? Ya, está bien. El examen no es largo, alumno. Está fácil el examen. Ahorita les voy a explicar ya. Será una media hora y de ahí seguimos avanzando, alumno. Ya estamos atrasados. Voy a terminar hoy día la parte de los modales. Y voy a empezar con, con una parte de tecnología. Mostrándoles unas dos plataformas muy importantes que les va a servir a ustedes, ¿ya? Ya voy a empezar con la grabación. Okay, hello students, good morning. How are you? Vamos a empezar, alumnos, con nuestro examen. Voy a pedir que enciendan su cámara, por favor. Voy a explicar en qué consiste nuestro examen, ¿ya? Aquí está. Yo les voy a enviar en un momento. ¿Pueden ver mi cámara? ¿Sí? ¿Se ve, no? Ya. Este es nuestro examen número 2. Voy a explicar ya. Van a poner su correo. A propósito, hablando de correo, ¿les llegó, alumnos, a su correo los resultados del primer examen que envié el día sábado? ¿Les llegó? Sí. Ah, ya. Sí. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda o yo me equivoqué? No sé. ¿Nada? ¿Todo no. Ya. Entonces, les pido, por favor, que pongan su correo para que esta vez yo también se los envíe, ¿ya? Bien, I have the first part, order the sentence. Vamos a ordenar las oraciones. Tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 parts. Nuestro examen está dividido en 5 partes. Voy a hacer valer 5 puntos la parte teórica y 10 puntos voy a hacer valer el portafolio digital como quedamos, ¿ok? Acá está un poco confuso esto, entonces yo les voy a mostrar, dice order the sentence. Acá tengo las oraciones desordenadas, tengo number 1 y number 2. Lo que voy a hacer es poner number 1 y ordeno la oración. Number 2 y ordeno la oración. I will see, ¿ya? Voy a mostrar, lo tengo en Drive, está así. Entonces, esto está así. Entonces, ustedes ordenan la oración y ponen al lado, abajo, la oración que está correcta, ¿ya? En orden, ¿ok? Number 2. Click on any mistake in the sentence. Hay una o dos oraciones que no son correctas. Entonces, ustedes hacen clic aquí o al, no sé, ustedes vean cuál es la oración que está. Bueno, ya lo marqué una, no está, ya. Entonces, hacen, ustedes ven cuáles son las oraciones que no son correctas. Y ustedes ven y dicen esta no está bien, ¿ok? La tercera parte, ¿ya? De part number 3, tengo yo diferentes comparatives, words, adjectives, cheaper, is better, more dangerous than, the most intelligent words, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer acá es ordenar y seleccionar cuál es la oración que corresponde, ¿ok? Acá, miren, es como está acá. It is true that you are, y ustedes
de las palabras que están ahí, tienen que poner la oración. Entonces deben copiar abajo, ya utilizando las palabras que están en el paréntesis. Ponen number one y number two. Solamente eso, ¿ok? Number four, describe the picture in 100 words. Use conjunctions to connect your ideas. Bueno, esto vale un punto. Quiero quedarme acá, alumno. Van a escribir una composición utilizando 100 palabras, ¿ok? Pueden usar en presente, pasado, futuro. Ustedes vean el tiempo que se debe usar mirando the picture. Look at the picture. ¿Qué pueden decir? Comentan sobre el picture y escriben. Y no se olviden conectar su composición con los conjunctions para conectar las ideas. Ya hemos visto. Alumnos, es importantísimo para mí esta parte. ¿Por qué? Porque con esta parte yo voy desde mañana que vamos a entrar al capítulo 2, que son los skills, yo voy a empezar a dar diferentes actividades a los diferentes niveles. Yo como profesor, alumnos, sé cuándo de verdad ustedes están copiando y cuándo están escribiendo. Hay alumnos que utilizan el Google Translator y lo hacen tan perfecto, tan perfecto. Bueno, como profesor uno sabe, ¿no?, cuándo están copiando. Entonces, yo necesito que sean honestos en esta parte, para que en el siguiente capítulo yo les pueda dar a su nivel las actividades. Entonces, si ustedes no están haciendo como debe ser, yo te voy a poner un nivel, te voy a dar otra actividad y después vas a decir, pero teacher, yo no, pero yo, esta para mí es la referencia para que desde el siguiente capítulo yo empiece a trabajar con diferentes niveles. Por favor, háganlo lo más a su nivel, por favor, ¿ya? Y acá tengo mi portafolio. Como ya hemos visto, allá tienen su portafolio, pegan ahí su link, como el anterior examen. Ya no hay necesidad de que lo pasen, por favor, a WhatsApp, porque se ha comprobado que pegando el link se puede entrar fácilmente y revisar acá. ¿Alguna pregunta? Teacher, ¿el examen? Sí, ¿el tope es 100 palabras para esa descripción? Sí. Sí, no hay mucho alumno, 100 palabras. Bueno, ¿pueden ser oraciones? O sea, puras claro, oraciones. Hagan oraciones. Una oración, digamos, they are very happy, they are Mr. Robinson and Mrs. Robinson, they are teachers, they are reading. Ahí nomás ya se fueron 20 palabras. O sea, 100 palabras es nada, ¿ok? No se asusten por el 100. En una oración van como 10 palabras, ¿ya? Digamos que van a escribir 10 oraciones, pero no se olviden poner los conjunctions, los conectores, ¿ok? Bien, voy a entregar voy a mandarles el link por el chat. La anterior vez, no sé qué pasó, se incrustaron o se... 4 alumnos se metieron a nuestro grupo. Yo no sé cómo llegó a 4 alumnos nuestro link del examen, no entiendo, la verdad que no sé, ya. Entonces ese es el examen, por favor, ahora ahí está el examen. Me avisan si tienen alguna dificultad para abrir, por favor. No se olvide la recomendación del micrófono, digo de la cámara, por favor. ¿Sí? Dice, para realizar el parcial, ¿tenemos que estar con la cámara prendida? Sí, por favor. Es que como estoy desde el teléfono, para entrar al link que mandó, se va. ¿Con el teléfono? Voy a anotar. No sé si podía enviarlo al WhatsApp para que el WhatsApp de la computadora. Ya te entendí. Ya, lo voy a enviar. Sí, para que la cámara no se apague del teléfono. Y alumnos, pero no quiero que el link se desvíe para otro lado, por favor. ¿Ok? Voy a enviar en este momento ya. Y vayan viendo. Voy a cerrar el grupo entonces, ¿ya?
para que no se mezcle con la asistencia de hoy día. A ver, ahí está. Vicente, por favor. ¿Lo recibieron? ¿Sí? Sí, teacher, gracias. Ya. Por favor, abra su cámara, alumnos, por favor, ya. Osman, please. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro examen. Exactamente tienen 30 minutes, 7:33, exacto. Hasta las 8:03 ya estamos terminando nuestro examen, ya. Por favor, no se olviden abrir su cámara, por favor, alumnos, ya. Thank you very much. Alejandro Rueda, please. María Ángel Rivero, please. Carmen Velázquez, Osman. Listen, estoy desde mi teléfono. Ya. ¿Quién está en su teléfono? ¿Quién está en su teléfono, alumno? Profe Villarroel. ¿Villarroel? Sí. Listen, igual me encuentro desde mi teléfono. Ya, Osman está en su teléfono. Listen, buen día. Igual acaba de ingresar a mi teléfono. ¿A quién va? Bueno, acá Rueda. Rueda, listen. Rueda también. Rueda, ya. Está bien, Rueda. Por favor, ¿pueden empezar su examen, ya? ¿Tienen alguna consulta? Nada. Bueno, ya expliqué, ya está claro esto, ¿no? Ok, let's start please with our exam. Teacher, en la primera oración no son tres oraciones, en la primera pregunta no son tres, no, en la número uno no son dos oraciones. Dos oraciones solamente. Están desordenadas. Tienen que ordenar. Creo que ahí listen está repetido. La primera oración está ordenada. Tienen que fijarse, alumno, que la oración esté bien. ¿Ya? Tienen que fijarse que la oración esté bien. No, a ver. Creo que ahí se repitió, dice tenis y te ve dos veces. Y esto le da igual dos veces. Voy a ver. O sea, ¿dónde está? ¿La number one? A ver, dice, ¿el signo de interrogación? No. Did on tennis TV you did the watch? Y luego esa misma oración está ordenada después. Sí, está. Did you watch? Sí. Está prácticamente ya está hecha la oración, ¿no? Se copió la respuesta. Voy a escribir otra oración, alumno. Ya, mientras van haciendo, yo les voy a dar otra oración y ustedes lo van a poner ahí en el número 2. Vayan haciendo esta otra oración, por favor. ¿Ya? Gracias por hacerme notar. Voy a escribir otra oración, ¿ya? Y entonces esperamos, Lizen. No sé si nos aparece si usted escribe. Number two, yo les voy a escribir en la pantalla. Y ustedes van a poner la número 2, ¿ya? Por favor. Y se copió la respuesta, ¿ma? ¿Ya? Acá. Vayan haciendo el otro, por favor. ¿Ya? Las otras partes. Thank you.
Entonces ya pueden reconocer, me parece muy bien. Listen, igual en la 2 solo se puede escoger una de las 3. A ver, en la 2, sí. Por eso ustedes tienen que fijarse si es una o 2. Igual no se puede escoger 2, pero. No, solo se escoge una. Solamente una es en la primera, ¿ya? La número 2 es solo una. Okay, this is the number 2 or number 1. You will correct the sentence, please. Van a corregir la primera oración. Esta es ya, lo voy a agrandar. Y ustedes corrigen esa oración, por favor, number 1. ¿Ya? Had a difficult with the technology very. Dos veces está el with. Dos veces está el with, ya, no me he equivocado. Ahora sí. Una sola vez el with, ¿ok? Ya está. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, please. Ya, a ver.
Teacher, la última oración que puso, que lo modificó, ¿podría mostrarlo, porfa, para ver? Es que no lo tomé. Okay. Estoy sacando una captura del grupo ya. Que están dando examen. O mándelo al chat de Zoom. Ya, lo voy a mandar al chat. Ya está. ¿Lo recibieron en el chat? ¿Sí? Luz Elga, acabo de revisar tu portafolio físico. También me mandó Gutiérrez. ¿Ya? Ya lo revisé. Velázquez, también estoy revisando tu portafolio físico. Sí.
María Nazaret me envió un mensaje. Ya, María Nazaret, positivo. ¿Está bien? El alumno Ponce ya se integró al grupo. ¿Estás ahí, Alejandro Ponce? ¿Sí? ¿Alejandro? ¿Alejandro Ponce, estás ahí? Yes, teacher. Ah, ya. Ya estás bien, Alejandro. Teacher, en la número 5, ¿qué hay que hacer? En number 5 tienen que poner el link de su portafolio. Como hicieron el anterior examen, ahora ya están las dos partes, ¿no? Ya se trabajó en grupo. Entonces, las cuatro partes que hicieron ayer en el grupo tenían que adjuntar a su portafolio personal, porque cada uno tiene que tener su portafolio, ¿no? Alejandro, ¿tienes algún problema con el examen? Alejandro. Teacher number one, there is something that I repeat. Yes, because I had a problem with the first sentence is done. So I wrote this other sentence that is in the chat. You must order this sentence. Because the first one is done, I did with the answers. So I changed the number one for this other sentence. It's in the chat also, the information. Can you see? It says, had a difficult time with the technology, very. This sentence you must replace with the first one. The first one I did, so I had a mistake in it. Okay. Alejandro. That is number one, teacher. Yes, this is the number one. I changed it, number one, for this another sentence. It's on the chat also say, had I a difficult time with the technology very. This is the number one. I changed the sentence because I had a mistake. So I changed the sentence. It's on the chat also, that sentence. You must change that, please. And the number 5, number 5, at the end, you must link your digital portfolio. And no more. What students have also finished the exam? Let's see. For example, I don't know who is Miguel Alfaro. I have a new student. Do you know who is Miguel Alfaro? The second student is Maria Angel. She has finished, already finished. Guillén. Stephanie Aguirre. Thank you.
Teacher, sí, el portafolio lo tengo así en, o sea, no lo tengo el link, pero lo tengo el documento. Todo. Paola Cepita, ¿no tuviste tiempo para armar tu portafolio? ¿Sí? Sí, lo hice, pero, o sea, no, lo tengo todo ya junto, pero no lo tengo el link para ponerlo ahí. Ya, lo tengo en el documento. ¿Podrías armarlo, por favor? Ya. Lo pones a Drive, y en Drive ya aparece el link. ¿Está ahorita en qué está? ¿En Word? ¿Está en PowerPoint? ¿En qué está, Paola? Está en PDF. En PDF. Lo puedes llevar a Drive y de Drive lo compartes y el link que te da de Drive lo pasas acá. Ya, pero no sé si me va a dar tiempo ahorita para subir porque creo que es hasta cierta hora. Te voy a dar tiempo, Paola. Ya. Lo llevas a Drive, lo arrastras a Drive tu PDF y ahí ya lo... bueno, eso es lo que yo hago, ¿no? No sé cómo hacen otros alumnos. Pásamelo a tu privado, ¿ya? Me lo pasas a tu privado, ¿ya? Ya si no te da tiempo, ya después lo subís, pero es necesario que esté el link en su examen, por favor, ¿ya? Como acá su compañera puso el link. Okay, I have 7 students that already finished the exam. A los alumnos que terminaron el examen, yo envié un práctico el día Saturday. ¿Pudieron entrar y hacer, algún alumno pudo hacer este práctico? ¿Alguien pudo hacer el práctico? Este que envié. A ver, a los alumnos que han terminado, solamente, por favor, para que no se distraigan, ¿ya? Yo envié este práctico e envié un tutorial para ver cómo se hacía esto. Si hay algún estudiante que pudo hacer esto como práctico, me lo puede enviar a su privado para que yo le dé una ponderación a su trabajo, ¿ya? Lo que tenían que hacer era abrir el link y les aparecía ejercicios de gramática en los cuales ustedes podrían autoevaluarse porque les sale la respuesta. Entonces, si no lo han hecho, por favor, yo les aconsejaría que hagan porque les va a ayudar, aparte que se van a autoevaluar. ¿Okay? Dicen, ¿hasta cuánto no tengo para hacer eso, mamá? Todavía, mamá. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hasta hoy ya tenemos tiempo para hacer eso? No, el que quiera hacer tiene toda la semana para hacer y me lo envía a su privado. ¿Ya? Ya. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor. Bueno, supuestamente ya tendríamos que terminar, ¿no? It's 8:02. ¿Cuántos minutos más les doy, alumno? Porque solo tengo 7 students. 10 minutos más, por favor, Lise. Sí, teacher, está siguiendo mi documento. ¿Quieren 10 minutos más, alumno? ¿Sí? Sí, sí, por favor, licenciada. 10 minutos más, ¿ya? ¿Quién quiere controlar los 10 minutes? A ver, de los alumnos que he terminado. Hay un mensaje de Alejandro. Alejandro,
That is the question that you sent me about the number one. Dice, can you send me number one, teacher? Alejandro? Yes, teacher. How was the question in number one? Esa era la pregunta, ¿no? Ya te respondí, Alejandro. Sí, era la number one. Yes. Esa era, Alejandro, tu pregunta. Yes, but I estoy leyendo recién, ya. I recently read in your. Luciana, ¿quieres controlar 10 minutos? Sí. Sí, claro. Yeah. Thank you very much. No, América. Alejandro, you can't copy the question. Just you must write the answer because the exam is done. And so it is difficult to copy the question. Just do the answer. So you put number one and you write the sentence of number one order. Okay?
In number four, yes, we must write, you must invent an history about the picture. Tienen que inventar una historia, alumno, en el number four, according to the picture. A ver, este es el picture. Y tienen que escribir oraciones al nivel que ustedes están. Y ya les expliqué que es importante. Usen conectores, por favor, ¿ya? It's about 100 words, ¿ya? What do you see in the picture? And then you must describe in your words using different sentences. It can be present continuous. But don't forget to use conjunctions like am, that, that we learn. Okay? Okay. I will see how many students already finished this exam. Let's see. A ver, casi la mitad no ha terminado, ¿no? ¿Dónde es lo que tienen problemas, alumnos? ¿Dónde están, dónde está su problema? ¿En la composición? ¿En este? Sí, en el último, bueno, en el penúltimo me estoy demorando un poco, en el 4. Sí. Ya. Voy a dar 10 minutos más, alumnos, porque para mí es importantísima esta parte, para yo entrar al capítulo 2, ¿ok? Entonces les voy a dar 10 minutos más. Hay alumnos que no hicieron su tarea de la plataforma, pueden aprovechar y subir esos 10 minutos, aquellos alumnos que ya han terminado, y no han subido su tarea a la plataforma, por favor, los alumnos que han terminado, hagan eso mientras sus compañeros van terminando ya. ¿Ok? Ya, 10 minutos más, alumnos, ya, no more than that. So it is 8:14, so 8:24, and we will stop with the exam, ¿ok?
Thank you.
Listen, time is over. Okay. Bien. Le voy a pedir, por favor, que todos envíen su examen. Si la parte que les está faltando es esta, ya, number four, ya, igual envíen, por favor, sin esa parte. Ya, envíen, por favor, ya. There are 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. I suppose we are 33 students and here there are 37. Do you know who are the other 4 students? Okay. Bien. Alumnos, el examen ha terminado. ¿Alguien le falta enviar su examen? Todos enviaron su examen. 35, 36, 37. Okay. Bien. Muy bien, alumnos. Les agradezco por su tiempo. Esa parte es el comienzo de lo que vamos a hacer en el capítulo 2. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos, ¿ok? Antes de ir al descanso, vamos a ir al descanso y yo voy a volver y voy a avanzar el último tema del capítulo 1. Voy a avanzar los modal verbs, ¿ok? Quisiera compartir 2 portafolios y nos vamos a descansar. Vamos a mirar 2 portafolios, ¿ya? Quiero pedir a algún alumno que me dé permiso para ver su portafolio, por favor. ¿Hay algún alumno que quisiera que mire su portafolio para que miren los otros compañeros cómo quedó, cómo está quedando, cómo está yendo nuestro portafolio? A ver, yo voy pasando y me van diciendo quién, ¿ya? A ver, aquí está Stephanie, Marcela. María Ángel. No se tarde mucho, por favor, ya. A ver. Esa soy yo. Me dicen, por favor, cuando pare, me dicen, profesora, teacher, my portfolio, please. Pero cualquiera debería ver, ¿no? Pero dicen que mejor usted escoge. No quiero escoger yo. Por favor, ustedes denme permiso, ¿ya? Alejandra Paredes. No, ¿ah? Puede ser el mío, no tengo problemas. Alejandra, ¿el portfolio? No, Luciana. Ah, ya, y de Luciana no sé dónde está, sí, a ver. 7. Okay, 6, 5, 3. ¿Ya pasé? Sí. A ver. ¿Este? No. 7. ¿Este? No, no. No. ¿Este? 7. Number 7. Ah, ya, yeah, number 7. ¿Sí? ¿Sí ya? Carla Gabriela. 9, 6, entonces, a ver. A ver, number 6. Ese. Ah, ya. Vamos a ver el portfolio de Luciana, ¿ya? Vamos a pegar esto. Bien. ¿Cómo le fue a alumnos el trabajo con sus compañeros? ¿Cómo que? Porque parece que muchos de ustedes no se conocen, ¿no, alumnos? Vienen de diferentes carreras, ¿sí? ¿Se puede ver el portfolio? ¿Sí? ¿Se ve? Yes. Sí. Ahí está el portfolio number 2. ¿No lo adheriste el number 1, Luciana?
No, solo tú. Ya. Yeah. A ver, estos son los conjunctions, los pronouns. Esto es lo que trabajaron ayer sus compañeros, ¿no? Este es del grupo. Vaya que trabajaron alumnos, de verdad me quedé sorprendida. Ahí está, vamos a hacer rapidito porque son hartos los trabajos que se han hecho. Y de repente tenemos hartísima información. Voy a ir pasando ya. Este es que hay. Es desde adjectives. Ahí está su. A ver esta parte. Los comparatives, los superlatives. Y aquí están los adjectives, los adverbs. Ahí da una explicación. Ahí está. Voy a ir pasando este. No voy a ver todos los adverbs. Y thank you. Ok, very good. Ahí está. Otro alumno que quiera que comparta su portfolio, please. Rapidito y nos vamos a descansar. Y vamos a hablar antes de ir de los grupos que no se integraron. Ok. Alguien que quiera que comparta su portfolio completo. Ahora, hay alumnos que me están entregando también físicamente y yo estoy tomando en cuenta. A ver, ¿alguien más que quiera que vea su portafolio, por favor? ¿Alumno? A ver, yo voy pasando y me dice ahí la alumna Stephanie, me dice, profesora, pare y paro y miramos el portafolio al que le tocó, ¿ok? ¿Sí? A ver, dame un número, Stephanie Aguirre, please. Ya que no quieren compartir su portfolio, no tienen que tener miedo de presentar alumnos, está bonito su portfolio ya. Como hayan hecho, está bien. The most important is that you did it. A ver, Stephanie, dame el número del 12 al 20, please, from 12 to 20. Stephanie. Stephanie, are you there? A ver, Juan Diego Chambi, give me please one number from 12 to 20. Juan Diego. Hmm. 14, 15, 16, I don't know. Quickly, please. 16, please. 15, okay. Let's see, 13, 14, 15. 15 is Cepita. Let's see. Cepita, we are going to see your portfolio. Vamos a ver el portfolio de Cepita. ¿Ya? Bueno, aquí está el portfolio de Cepita. Ay, Cepita, you have 113 pages. Wow. Bueno, ella ya ha hecho su portfolio. This is the second part, indefinite pronouns. Este es el trabajo que se ha realizado para los alumnos que no pudieron integrarse en los grupos. Organizamos 4 grupos y el día de ayer cada grupo envió las diferentes partes. Un grupo hizo pronouns, otro grupo hizo adjectives. Otro grupo hizo adverbs y el core hizo conjunctions. Entonces, cada alumno trabajó con su grupo y cada alumno recogió el trabajo de grupo y pegó a su portafolio. Porque imagínense que hayan hecho cada uno esto. No es una locura, ¿no? Entonces, hemos reducido nuestro trabajo. Este grupo, ¿quién es el grupo de conjunction? Ahorita les digo, ¿quién fue los que trabajaron en los conjunctions? ¿Quién fue el que trabajó en los conjunctions? El grupo de Paola con Dori. Ahí están los nombres, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Condori, Aguilar, Almanza, Ojeda, Cepita, La Paca, Mondoque y Álvaro. Esto fue lo que hicieron el grupo. Entonces hemos pegado y todos tenemos el trabajo
de su compañero. Y ahí quedó, oh, 113. Bueno, se ha avanzado bastante, ¿no? Los felicito, alumnos, está muy bonito su trabajo. Ya el último, la siguiente clase, el próximo martes es su examen final. Entonces vamos a adherir, a anexar la última parte. No se olviden que la última parte viene con un video de su exposición. Tienen que hacer un video de 5 minutos exponiendo algún tema en inglés y eso lo tienen que pegar a su portafolio y ese sería su examen final, o sea, las 3 partes del portafolio. Hubieron alumnos que no pudieron hacer el examen, no pudieron tener grupo. Y armamos un grupo, Chambi, ¿cuántos alumnos están en el, vos te hiciste cargo del grupo, ¿no? ¿Cuántos son los alumnos que no tuvieron este, el grupo? O sea, no pudieron hacer trabajo de grupo en esta actividad. Chambi. San Diego. Sí, Lisa. ¿Cuántos alumnos son los que, cuántos okay. de tus compañeros son los que están formando este grupo, que no tuvieron grupo? Ahorita creo que se ingresó uno. En total somos 6. Solo 6 personas se ingresaron. A ver, yo tengo que no tenía grupo. Aguirre, me corrigen, por favor. Aguirre, Bazán, Chambi, Rueda. No, Rueda ya está. Rueda ya estaba, ¿no? Me equivoqué con Rueda. Soria, Arancibia, Gutiérrez y Ponce Alejandro. Está, esos alumnos que he nombrado están en el grupo que no pudieron participar en esta actividad, o hay alguien más que falta. Tienen que decirme ahorita, por favor, alumnos. Hay una alumna que no pudo participar en ningún grupo, pero hizo su portafolio. Por favor, no puedo encontrar en la... En el grupo, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? Sí, yo dicen Carla Gabriela, claro. Claro, sí. Sí. Ella no pudo participar por situaciones personales y ella fue que hizo sola su portafolio, ¿ya? Sí. Hay otro alumno que también, gracias Carla. Ya dicen, gracias. Hay otro alumno que también no ha podido participar e hizo su portafolio individual, Nadia. Alejandro Ponce. Alejandro. Ya, les explico. Los alumnos que no pudieron participar y que están en el grupo de Chambi, en la otra actividad deben hacer un grupo y formar y hacer una actividad para que los otros compañeros puedan compartir su trabajo. Entonces, van a estar a cargo de Juan Diego, ¿ya? Esos serían los nombres de Juan Diego. Alguien que no quiera formar y quiera hacer individual su trabajo, tampoco puedo obligar, ¿no? Era para que nos ayudemos. ¿Hay alguien que no quiere participar y va a hacer individualmente su trabajo? ¿Nadie? Entonces, ¿seguimos participando nomás como estamos? ¿Sí? ¿Alejandro? Yes, please. ¿Alejandro? Yes, I'm gonna do it alone. Ya, Alejandro va a trabajar solito, entonces no le integran al grupo, ¿ya? Entonces, Alejandro, el día del examen final vamos a mostrar todos los portafolios, ¿ya? Y vamos a ver, ¿ok? Bien, no es más, vamos a ir a descansar, alumnos, y vamos a volver la segunda parte. Hoy termino el capítulo 1. Ya mañana empiezo y voy a terminar y voy a avanzar, alumnos, la otra parte que ya es el uso del inglés. ¿Okay? Va a ser diferente porque ya vamos a empezar a hacer otras. Vamos a usar ahora todo lo que hemos aprendido ya. Ya no nos vamos a quedar en la gramática. Antes de irnos, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bien, vamos a descansar y vamos a volver. A ver, es 8:38. Voy a stop. Son las 8:38. ¿Cuánto tiempo alumnos les doy para que descansen? Hasta las 9. Sí, quieren hasta las 9 y de ahí seguimos hasta el final. ¿Les parece? Sí. Yes. Ya, vayan a descansar, por favor, ya. Vayan a desayunar.